Llegó no la medianoche, sino una hora antes de la medianoche. Vamos a estar poquito a poquito. Hemos ido moviendo el horario para ajustarnos a ti. ¿A quién nos vamos a ajustar? A ti. Sin nosotros, aquí no hay falsa humildad que valga. Sin mí, sin ti. Obviamente, no habría círculo de magia nocturna, insomnenauta, madrugadora, a ras del alba, en el mediodía de Japón, donde quiera que estemos los cubanos. Esto es mío, mi espacio. Esto es tuyo, tu espacio. De vez en cuando, cuando nos ponemos un poco tontos, bueno, pues también nuestro espacio. Pero primero que todo, mío, mío, mío. Quiero cosas mías. Tuyo, tuyo, tuyo. Quiero que sean cosas tuyas. Queremos reconstituir nuestra presencia. El nosotros, lo comunitario, ¡puaf! El yo, el tú, el brillo de los ojos que están enfrente de la cara por algún motivo evolutivo, biológico, transdarwiniano. Si fuéramos reptiles, anfibios, tuviéramos los ojos mejor posicionados a los lados de la cara, del cráneo, a los lados del cráneo, o en la punta del cráneo arriba, nuestro tercer ojo. Pero hemos perdido ángulo de visión, los huecos oculares en los huesos del cráneo se han ido moviendo a lo largo de las grietas hasta terminar enfrente, en la cara, para ver menos, para que mi espalda me la cubras tú, para que tu espalda te la cubra yo en un acto de profunda comunión que nos humaniza tanto como hacer el amor de frente. Única manera de que dejes de ser un objeto para mí y yo deje de ser un objeto para mí. Amar mirando tu cerebro a través de las camaritas, de las persianas de tus ojos. Hoy con Rafaela Chacón Nardi, en la voz impostada, plagiada, prestada de Orlando Luis Pardo Lasso, en este periódico Patria, con un poco de suerte, periódico Apatria Radial, que se llama Noches en que Cuba no existió y que ya tiene un lugar para siempre en tu biografía sentimental, emocional, espiritual, también estética, también ética. Hoy con Rafaela Chacón Nardi, una mulata cubana de barrio, de exquisita educación capitalista, pero también exquisita mulata educada, urbana, que se montó como tantas personas en el carro de la revolución, y allá fue hasta sus últimos años, sonriendo, publicando, de alguna manera
amanerando, amarrando, domesticando su poesía. Pedagoga, escritora, de vez en cuando educadora, pensadora. Que trató de ver más allá de las dificultades de sus ojitos para ver. Bienvenida Rafaela Chacón Nardi, directamente desde los libros de lectura de los años 70 y de los años 80, después no sé, un poco al estilo de David Cherisian, ¿recuerdan? Vino aquí. Un poco al estilo de Dora Alonso, ¿recuerdan? Vino aquí. Un poco al estilo de Rafaela Chacón Nardi. Venga, amor, con tus gafas oscuras, con tu visión debilitada por la demasiada luz del sol, ven, vamos a ver esta noche tú y yo con ojos de búho profundo los pocos poemas que he podido reunir de tu extensa obra. Rafaela Chacón Nardi, salvada ya por la muerte, por la sobremuerte, hoy, más allá de componentes ideológicos, en plena comunión, en plena luz, en pleno insomnio. Lechuza, Rafaela, la lechuza Chacón Nardi, en medio de nosotros, los ratoncitos que vamos a huir del totalitarismo cubano, los murinos, tratando de encontrar nuestro camino, nuestro puente de letras a lo largo de la medianoche del 7 de septiembre que se nos murió, martes, y con un poco de suerte la resucitamos el miércoles 8 de septiembre del 2021 entre virgen y virgen y virgen y virgen. Bienvenidos, mi amor, los poquitos hoy, bienvenidos. Nube, Rafaela Chacón Nardi. Qué nombre tan musical, ¿verdad? Hay nombres de eso que no sé si es en Cuba, ¿eh? Pero sí, claro que es en Cuba. No tenemos por qué ser estadísticamente exactos. Hay nombres de eso como René Méndez Capote, Rafaela Chacón Nardi, Guillermo Cabrera Infante, Orlando Luis Pardo Lazo. La musicalidad de los nombres cubanos. Nube, Rafaela Chacón Nardi, toda tú dibujada en azucena,
De tímido cristal que el viento esfuma, toda tú, transparente, blanda pluma, cuanto más intranquila, más serena. Tu gracia de marfil quiebra y estrena su torre mirador entre la bruma, y así, cruz de los vientos, por tu espuma, muere y renace al sol la nieve plena. Barca de seda en mar desconocido, tu tímido barca de seda en mar desconocido. Tu límite se va y desaparece, y en aire y nuevo cielo es convertido, tu abanico de cisne se abre y cierra, y el aire con su amor te desvanece o te regresa en lluvia hasta la tierra. Que somos los poquitos, pues sí podemos nombrarnos cara a cara. Linita Carnero, que siempre pasa por aquí a dejarnos un beso de amor, de cariño, en este caso también deseándole todavía Milagros las mil y una felicidades por el cumpleaños de Milagros que pasó esta semana, que pasó ayer, quiero decir. María Lazo Martínez, mi madre y mi prima, se está convirtiendo esto en la casa de familia. Yuraisi Núñez García, cada una desde la cercana distancia, desde la distante cercanía. Zoraida Iris, Bolaños Afonso, Luis, como siempre activo, como siempre apoyando. Nemo, te amamos, qué lindo contar contigo aquí. Taina, amor, buenas noches a ti. Gracias por estar aquí, a pesar de que se va haciendo tarde en Chile. Los socialistas cambian la hora, las constituciones cambian el tiempo, como la Revolución Francesa, po. Y pues se nos va haciendo una asincronía, nos vamos como convirtiendo en acronológicos, nos estamos separando en el tiempo, pero acercándonos de muchas otras maneras. Fan Suneo, buenísimas noches por estar acá con nosotros y gracias por tus comentarios. Vela, desde Bruselas, un abrazo para ti, entrañable. Y José Luis Balbuena, gracias, saludos a ti, hermano, por estar aquí. Good morning, Mr. Perez. Buenos días a Londres. Good morning. How are you? How are thee? ¿Cómo amaneció usted en Londres? Esa ciudad que es un laberinto, Omar Pérez. Gracias. Todavía recuerdo cuán placentero fue encontrarnos y hablar. Noches en las que, sin Orlando, Luis Pardo Lazo, la magia se difumina, pero ¿sabes qué? Noches en las que sin ustedes, Orlando Luis Pardo Lazo carece de toda magia. Así que maravilloso este círculo y quería agradecer especialmente a nuestro hermano ML López. Gracias por unirte como miembro de nuestro canal. Un poquitico más adelante vamos a hablar con detalle de los miembros de nuestro canal. Hoy solamente los vamos a nombrar brevemente. Karen P., Taina, Santa María Lee, Maura Candelaria, César Morales,
Ríos K-9, Shepherd Dog, Luis Velardo y Memphis, Rolo Domínguez, que se hizo miembro temporalmente, Free Citizen 211, Gerardo Alejandro Céspedes Gómez, Alexei Fernández Donate, Alexander Oliveros, Renier Marichal, Manuel Mérida, Mulata Libre, Lala y ML López. Después hablaremos un poquito de los miembros del canal y de cómo van marchando las cosas. Hoy hice una entrevista con el Funky para Federalismo y Libertad, el músico rapero cubano maravilloso que, bueno, pues que se va a transmitir en breve. No se hizo en vivo para poder engañar a la seguridad del Estado porque le cortan todo el tiempo la internet a este muchacho y además tiene una orden policial de que tiene que reportarse a la policía todo el tiempo, de que no puede publicar nada en internet, en fin. El Funky, que es uno de los tres músicos cubanos junto con Michael Osorbo y, bueno, cubanos de la isla, junto con Michael Osorbo y Luis Manuel Otero Alcántara, que estaban en el video de Patria y Vida, están pagando un precio carísimo. Argenis Hernández, buenas noches a ti, familia nuestra, desde Washington, D.C., esa ciudad donde compartí mis noches insomnes en Roslyn, en Arlington, Virginia, Roslyn Station, muy cerquita de allí, en el Prospect House, cerca del monumento a Iwo Jima. Pues allí pasé mi año 2013 y después he regresado muchísimas veces a trabajar con el Center for a Free Cuba en Washington, D.C. Hoy estamos leyendo y gracias, Argenis, gracias por la contribución al canal. Recuerden que nuestro canal ha comenzado a monetizarse hace ya un tiempito y ha comenzado a funcionar bien. Argenis, ¿estás allí de paso? ¿Estás manejando? ¿Estás de paso? Cuéntanos un poquito de las noches. A mí me encantan los edificios ahí de esa zona de la estación de Roslyn. Estamos en Virginia, en la ciudad de Arlington. Y todo lo que viene por ahí para allá, hacia el Pentágono, el aeropuerto Reagan, todo me encanta. Marco Pérez, buenas noches desde Houston, Texas. Bienvenido a este espacio que es el tuyo. Sí, Omar Pérez me lleva a mí una crónica de mi biografía, hasta en Alaska, Fairbanks, estado, hasta en Reykjavik. Sí. Ah, estás, Argenis, para lo de protesta en Washington. Excelente. Lo que quieras compartir aquí con nosotros, déjanoslo saber, hermano. Muchísimas gracias por tu contribución. Sé que es un poco tarde en Washington, son las 11:30 de la noche. Esperemos que nuestra poeta Rafaela Chacón Nardi no te robe el insomnio demasiado, pero Washington es una ciudad tan linda. Dan deseos de salir todas las noches ahí. La estructura de los edificios de concreto, de mármol, de vidrio, la transparencia política, me encanta infinitamente. Abajo la dictadura castrocomunista. Niño y Luna. Esta muchacha, después mujer, después anciana, Rafaela Chacón Nardi, escribió mucho para los niños. Por eso también está en los libros de lectura de los años 70 y 80 en Cuba. Niño y Luna, Rafaela Chacón Nardi. Especialmente, bueno, cada vez que se pronuncia la palabra luna, es inevitable, ¿verdad? Que cada cual piense en su propia luna. Yo pienso en la pequeña Luna Isabel. Madre, alcánzame la luna, que allá en el cielo parece una moneda de plata. Luna que durmió en el río y se despertó en las palmas. Luna que se hundió en el mar y que asciende a la montaña. Luna pulida de enero. Luna fría con bufanda. Madre, yo quiero la luna. Madre, yo quiero la luna antes que se la robe el alba. Qué lindo, ¿verdad? Muy sencillo. Los poetas cubanos están todos enfermos del lorquismo. Todos imitan de alguna forma a Federico García Lorca, porque es que Federico García Lorca es lo inimitable, ¿verdad? Y la luna es uno de los símbolos
importantísimos en Lorca. La luna, los niños. La luna y los niños a veces muertos bajo la luna, tristes, solos bajo la luna. Madre, yo quiero la luna antes que la robe el alba. Parábola de invierno. Hay un gris asomado a todas las hojas y una angustia de pétalos que huyen. La golondrina con su flecha negra. El puñal largo y frío del invierno y mis manos tendidas a no sé qué horizonte. En el agua temblando, la luna. Yo me busco en la ausencia de un cielo con color de mercurio y una ronda de flores sin pétalos. Derribadas en aguas sin luces, van mis manos cruzadas por el trillo de agua amarilla, resbalando yo, luna, tan lejos en el invierno. La Habana y el mar. Rafaela Chacón Nardi. Te ha puesto sitio el mar y te desea. Te enjoya de esmeralda y de zafiro. Música en agua viva por ti crea. Brisas que desvanece en un suspiro. A sal y sol bruñido centellea y al cielo desconcierta en ola y giro. Danza en tu honor, palpita al viento, ondea, más me deslumbra cuanto más lo miro. Bien amada del sol, ciudad radiante, grácil la curva es de tu bahía, que a Humboldt suave trébol pareciera. Sueña en tu doncellez el mar amante, enlázate a su espuma, oh ciudad mía, ebria de luz y brisa marinera. La Habana y el mar. Un soneto de Rafaela Chacón Nardi. Más allá de, ¿saben?, las metáforas comunes, enjollada de esmeralda, de zafiro, siempre uno encuentra algo, ¿verdad?
a sal y sol bruñida, centelleando. Y después, esto, la ciudad que era bien amada del sol, ahora castigada, destruida por el sol. La grácil curva de la bahía de La Habana, una bahía de boca cerrada, como una estructura orgánica, como una boca, bahía vagina, bahía poro, folículo piloso. Y esa grácil curva que tiene la bahía, a Humboldt, Alexander von Humboldt, alguna vez le pareció que tenía forma de trébol. Mirar La Habana desde el aire. ¿Cuándo se habrá mirado por primera vez La Habana desde el aire, verdad? Qué gran cosa para los seres humanos haber mirado por primera vez la Tierra desde el aire y hoy prácticamente ni le prestamos atención. A todo nos adaptamos, todo nos parece tedio, aburrido, repetitivo y queremos lo otro y lo otro y lo otro y lo otro. ¿Qué tiempo, qué trabajo, qué esfuerzo le costó a los seres humanos que habían en Cuba, hombres y mujeres, poder inventarse la forma de la ciudad? ¿Cómo era la bahía? Bueno, pues tiene una boca chiquita, eso lo sabemos todos. Se puede pasar a nado y los tiburones de todas formas en ese breve transcurso de la punta al morro te desguazan la vida. Pero ¿cómo es para allá adentro esa bahía? ¿Qué forma tiene? Sus bolsas, sus ríos maravillosos, pequeños pero maravillosos, hoy todos convertidos en ríos albañales, ríos fecales, como el Luyanó, como el Pastrana que atravesaba por las líneas del auto. Todos estos ríos, la mayoría de ellos, incluido en Centro Habana, ríos tapiados por el asfalto. La Habana se dedicó, era una costumbre de alto orgullo arquitectónico y civilista y urbanista, pues un gran orgullo, un prodigio técnico, taponear los ríos, dejarlos convertidos en cloacas. Y así es como la ciudad perdió prácticamente todos sus ríos. Muy poquitos en esa zona de los que desembocan en la bahía de La Habana se quedaron fuera. De hecho, tú no los ves, excepto por allá abajo, ya cuando vas a entrar al cordón de la bahía, el cordón, se le llamaba así el cordón de la bahía, ¿no? No me acuerdo ahora. El cordón de La Habana era otra cosa. No me acuerdo cómo se llamaba esta calle, que era la que rodea toda la bahía. Por ahí iba la ruta 106 en los últimos años. No, antes no iban por ahí, pero después empezaron a ir por esa zona para ahorrar combustible. Y esa zona industrial, subindustrial, postindustrial, donde habían unos molinos de trigo, de harina, pues, y entre otras muchas otras cosas, cemento, plástico, Habana también en algún momento, pues tú no veías ríos o los veías emerger justo del fango ya para desembocar todo tediosos, todos fangosos, todos fecales en la bahía. El Almendares, bueno, se salvó de milagro, en otras zonas el Quibú y por aquí y por allá, pero allí donde estaba la gran concentración citadina, pues no sobrevivió nada. Si la palma inocente de tu mano fuera menos ardiente y sensitiva, y si el cálido aliento del verano no me dejara triste y pensativa. Oh, fiel amigo, si tu voz de hermano, otro tiempo tan neutra e inofensiva, no fuese de repente un eco lejano, amoroso rumor, flor agresiva. Pudiéramos seguir entonces, luna y lucero, un apacible diálogo mentido, pudiéramos mentir como no quiero, con inútil pupila o manos ciegas, o romper el silencio enardecido en que tú, de sangre y llanto, me doblegas. Thank you.
Bienvenidos a nuestro podcast, el licenciado Faisel Iglesias y bueno, todas las personas que hemos mencionado ya dentro de los poquiticos que estamos acá hoy, los 14 que somos muchos, tal vez 15 conmigo, incluida mi prima, mi madre, Taina Amor, Argenis Hernández, Omar Pérez, Marcos Pérez, uno desde Londres, Omar Pérez, Marcos Pérez desde Houston, Texas y Argenis Hernández de Miami, en Washington, D.C., para poner bien alto la voz para que la administración Biden escuche o por lo menos tenga que representar sordera si no quiere escuchar. Luis Luis, Zoraida, Fan Suneo, José Luis Balbuena, Nemo Amada y, bueno, no sé si seguramente se fue tempranito, Linita Carnero, y el nuevo miembro de nuestro canal, M.L. López. Muchísimas gracias a todos. Les confieso, Hayalía presente con Luis Luis, siempre, Hayalía, Hayalía. Les confieso, bueno, que de ella, a pesar de haberla leído desde niñito, ¿no?, en los libros de lectura, de Rafaela Chacón Nardi, bueno, niño idiota, niño ignorante, que es lo que yo soy, no otra cosa, pues nunca supe mucho. Ahora es que empiezo a sensibilizar con todas estas biografías. Es poeta, poeta de obra vasta. Yo tengo muy poquiticos poemas aquí. Tal vez por suerte, porque en algún momento su poesía se comenzó a convertir en esta poesía coloquial, revolucionaria, del trabajo voluntario y el amor reencontrado en un surco o en un campo minado. Pero bueno, ganó la medalla Alejo Carpentier, que es como que... Bueno, nada, la gran medalla cultural cubana, ¿no? Publicó muchos libros, nació, como ustedes ven ahí, antes del ciclón del 26. ¡Qué maravilla ese ciclón! ¡Qué maravilla el año 26! Ahorita va a ser 100 años del ciclón del 26. Fidel Castro también nació en agosto del año 26, así que era, bueno, pues exactamente contemporánea de Fidel Castro. Murió... años antes que Fidel Castro, en el 2001. Yo creo recordar la noticia de su muerte. Yo estaba comenzando a colaborar en el campo literario, me habían expulsado del Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología. Algún día hablaremos de esta historia, si no la hemos hablado ya. Y pues yo creo recordar tanto la muerte, se los dije aquí, de Dora Alonso, como la muerte de Rafaela Chacón Nardi. Yo sentía que eran mis libros de lectura olvidados ya, los que estaba recordando para volverlos a enterrar para siempre. Mira tú qué tonto, no lo estábamos encerrando, no lo estábamos enterrando para siempre, sino que alguna vez, una madrugada de septiembre del año 2021, del futuro lejano que era el año 2021, pues los íbamos a recuperar íntegros. Rafaela, ese nombre que desapareció con la dictadura, como Taina nos recuerda, estudió maestra o magisterio, o pedagogía, como quiera que se llamen esas cosas, y lo estudió cuando había magisterio y pedagogía en Cuba, que no estaba ideologizado, que la única ideología que le metían a los maestros por la cabeza era Martí, más nada. Jamás se le enseñó a un maestro cubano a defender el capitalismo, jamás se le enseñó a un maestro cubano a defender ningún gobierno de turno, ni ninguna... constitución de 1940, abajo las constituciones, abajo la democracia, abajo todo. Los maestros aprendían a enseñar, a ilustrar, a dar brillo. Los maestros eran comunistas, muchos de ellos, como Raúl Ferrer, que vino aquí. Otros eran amas de casa, otros se hicieron grandes pedagogos, otros tenían un pensamiento completamente conservador. Oye, los maestros estaban para enseñar, no para adoctrinar. Y Rafaela trabajó en la escuela normal para maestro, cursos también en las universidades de La Habana y de Las Villas. Colaboró como todo ciudadano libre. Si tú eres un ciudadano de Cuba, ¿por qué no puedes publicar en los periódicos libres de tu país? Que habían más de 100 en Cuba. El Mundo, El País, Noticias de Hoy, Gacetas del Caribe, Liceum, Bohemia, revistas infinitas, carteles. La muerte en bicicleta, yo diría la vida en bicicleta cruzando el Niágara de la libertad. Rafaela Chacón Nardi
se hizo intelectual, no porque tal vez no fuera una gran intelectual, sino porque podía hacerlo, porque ahí estaba la revista, ahí estaba todo, el diario de la Marina, cuélate ahí, ubícate, trata de colar, busca una amistad, háblale, mándale, búscate una referencia y publica. A nadie le importaba, ni Lezama Lima, ni Rafaela Chacón Nardi, y a la misma vez estaban completamente libres de hacer lo que les diera la gana. Esa quejita del intelectual republicano de que al Estado no le importaba la cultura y no la sufragaba, primero es mentira, porque sí había muchas becas del Estado para los escritores, lo que muchas veces los escritores no querían tomarla porque no querían verse como escritores pagados por el Estado. Hoy los intelectuales cobardes cubanos darían la vida por ser comprados, sufragados por el Estado cubano. Qué diferente mundo. De ese mundo diferente, cuando era una niñita de 22 años, una mulatica pispireta, linda, inteligente, sonriente, Rafaela Chacón Nardi publicó un poemario. Y adivinen quién. Tenía que ser Gabriela Mistral, que fascinó, erotizó a todas las mujeres de Cuba. Pues Gabriela Mistral le escribe una carta cuando recibe el poemario, de que seguramente se lo mandó la propia Rafaela a Gabriela. Mira tú qué par de nombres tan lindos. Y bueno, pues Gabriela no podía dejar pasar esto, ¿verdad? Y le escribe, le elogia la obra, le dice que es la mejor colección de poemas femeninos que ha leído. Su calidad y su feminidad me han prendido de él. Pues sí, sí que te prendiste y bien prendada, Gabriela Mistral de Rafaela Chacón Nardi. En fin, estoy jugando un poquito, pero era así. Una chilena mundial, universal, pues en diálogo con una mulatica de La Habana cubana, una maestrica que comenzaba a convertirse en una gran pedagoga, tal vez no una gran poeta, pero una poeta que no debemos olvidar, que debemos recuperar y cuya labor institucional, política, a título de la Revolución Cubana, pues ahora, si yo tratara de buscar y hablarte qué hizo Rafaela por la Revolución, no hay nada, no aparece nada. Entonces, por eso le digo que muchas veces la Revolución Cubana es una nota al pie, amigos, hermanos, amores, que ustedes ni se imaginan cuán fácil va a ser salirse de esto. Puede seguir en el poder 1000 años, yo no soy un demagogo, puede seguir el comunismo o el castrismo o como se llame en el poder 1000 años. A lo mejor hay que sacarlo con bombas nucleares. No soy un demagogo, pero como fenómeno en nuestras biografías, en nuestras vidas, en la vida de nuestros muertos cubanos, no representa nada. Lo que encuentro son algunos poemas por aquí, por allá, el recuerdo emocional de Rafaela Chacón Nardi, sus memorias de Martí. Escribió un libro que se publicó en los años 90, ¿Cómo era Martí?, tratando de traducir un poquito, sin demasiada erudición, tratando de traducir un poquito este Martí más íntimo, más humano, que otros han traducido mejor que ella. Pero le daba la gana de hacerlo y lo hizo. Y además ya se estaba muriendo. Iba a morir en el año 2001. Bienvenida una vez más, Rafaela Chacón Nardi, y venga, vamos a continuar con nuestro podcast y vamos a, bueno, primero que todo, saludarlos una vez más, los que se están uniendo, Renier Marichal, los que se estén uniendo, somos hoy muy poquitos, tal vez porque hemos movido el horario también, los días entre semanas cuesta más trabajo y estamos adelantando el horario en Cuba. Recién, dentro de 5 minutos, va a ser la medianoche cubana y hay muchos podcasts ahora que están llegando casi hasta la medianoche y además es muy tempranito en Europa. Y entonces, bueno, pues estamos un poco soltando público por aquí y por allá, pero no tenemos que estar todo el tiempo en la misma sincronía. Te puedes unir tarde, te puedes unir más temprano y aquí voy a estar yo y no te voy a soltar la mano. YouTube account, sospecho que creo que sé quién eres. Dime nada más si tu nombre empieza con R de revolución. YouTube account. Aleida Seoane, buenas noches. Te mando un gran abrazo, lo mismo que para ti, Renier Marichal, miembro de nuestro canal. Venga, YouTube account, identifíquese
carnet de identidad. Por favor. Bienvenida, querida R, a este espacio desde San Luis, la ciudad vecina de tu ciudad. Taina me está enviando aquel libro, un libro de una antología de poemas de amor que circularon en los 80 en Cuba o algo así. Y que, bueno, pues hay de todo allí. Seguramente no es una gran selección, pero es una selección. Seguramente tiene muchas omisiones de poetas que escribieron de amor y fueron desterrados y borrados del diccionario de la literatura, pero están aquí. Pequeño amor, estoy leyendo de la mano de Taina el poema de Rafaela Chacón Nardi, incluido en aquella antología cubana que se llamaba Cantar al Amor. Pequeño amor, tan tenue es tu presencia, tan mínima que apenas se adivina. Su flecha voladora golondrina del aire y de la pura transparencia. Amor de amor, mi sueño va en tu esencia, inmóvil rosa sin color ni espina, oculta y limpia flor, saeta fina, que en pétalo de sombra se evidencia. Oh amor, amor tan mínimo, tan leve, tan diminuto en tu carcaj de nieve, tan tibio es tu jazmín y nacimiento que solo te notician breve y firme esta ansiedad que lucha por herirme y este pequeño corazón violento. Rafaela Chacón Nardi, llévame amor contigo. Llévame, llévame amigo, por tu cielo. Llévame amor contigo por tu cielo de tibia luz y música callada.
quede yo en ti, sin dudas ni recelo, junto a tu suave lumbre, siempre amada. Clave su espina azul de desconsuelo la ausencia que me deja así olvidada. Que por venir de ti, grato es el duelo y la más triste lágrima esperada. Oh, fuego sin piedad que me consume, oh tú, cristal de ausencia que resume la imagen de mi llanto y alegría. Muere conmigo, amor, flor de amargura. Quede yo en ti, rendida a tu ternura. Libra, mi amor, de tanta lejanía. Qué poema, ¿verdad? Llévame, amor, contigo por tu cielo de tibia luz y música callada. Quede yo en ti, sin dudas ni recelo, junto a tu suave lumbre siempre amada. Clave su espina azul de desconsuelo la ausencia que me deja así olvidada, que por venir de ti grato es el duelo y la más triste lágrima es esperada. Oh fuego sin piedad que me consume, oh tú, cristal de ausencia que resume la imagen de mi llanto y alegría. Muere conmigo amor, flor de amargura. Quede yo en ti rendida a tu ternura y libra mi amor de tanta lejanía. Líbranos, líbranos amor, líbrenme, líbrense, librémonos amor de tanta lejanía. Sea este cristal de ausencia el que resuma la imagen de nuestro llanto, pero también la imagen de nuestra alegría. Venga, un viaje hacia ti mismo o ti misma. Recuerden, amores, que tenemos un grupo de Facebook que está activo, que no es spam, que es activo simplemente, donde compartimos estos espacios. Si quieres mantenerte al tanto de lo que se está publicando, de lo que vamos a sacar cada día, pues estás bienvenido a unirte a ese grupo que yo creé y que es administrado también por varios de nuestros amores aquí. Y pues te puedes unir simplemente a
noches en que Cuba no existió. Y más importante todavía, si quieres llevar a alguien, pero llévalo de la mano, ¿eh? No share solamente o like solamente, sino toma de la mano a alguien, a un vecino. Yo tomo a mi supremacista aquí de la Harley Davidson y lo traigo y le digo, hey man, there is a group in Facebook, on Facebook, he tells me. Él me dice, no se dice in Facebook, se dice on Facebook. Le digo, sí, man, yo eso fue lo que yo dije, on. Entonces, y de repente, ¿cómo se llama el grupo? What's the name of the group? Noches en que Cuba no existió. What the fuck that means, man? He tells me. Me dice, ¿cómo coño se traduce eso? Yo le digo, no sé, tienes que escuchar a Edgar Allan Poe o tal vez a E.E. Cummings, el otro poeta norteamericano que va a venir pronto, poeta negro, maravilloso. Nights in which Cuba existed, ¿no? O algo así. Estás invitado también, por supuesto, al grupo de Telegram. Si usas Telegram para comunicarnos, puede ser de manera privada con tu teléfono. Si lo tienes de manera privada, no se ve tu número. Y simplemente buscas Noches en que Cuba no existió. O copias ese enlace y te lo mandas a ti mismo al teléfono. Si es que tienes la aplicación en el teléfono o si usas Telegram en la desktop, bueno, pues en la desktop. Lo normal es que si puedes copiar ese enlace, te lo mandes al teléfono y ahí en el teléfono pues pinches el enlace y abras en la aplicación directamente, te unes al grupo. O simplemente me escribes a mi Orlando Luis Pardolazo, gmail.com, que es también, por supuesto, el email que estuvimos usando cuando teníamos dificultades con la monetización y no podíamos monetizar el canal. Bueno, pues Orlando Luis Pardolazo es el espacio donde podemos hablar tú y yo y podemos, me pides exactamente, no sé cómo unirme a Telegram ese, no sé qué cosa es el Facebook ese, lo que tú quieras. Recuerda también que tenemos un canal de Twitter que uso muy poquito porque realmente no puedo meterme en Twitter de nuevo, ya perdí la cordura una vez y no quiero volverla a perder. Nuestro canal de Twitter, si alguien quisiera administrarlo un poco y ponerle más vida, pues va creciendo poquito a poquito y ahí también anunciamos lo mismo que siempre. Pero si alguien pudiera hacerlo, pues alguien que administre el canal de Twitter simplemente podría darle más vida al canal, podría traer más interacciones y más cosas lindas que ustedes quieran compartir. Recuerden que yo no soy más que un vocero aquí, una persona enamorada de ti. No más que eso, ¿verdad? Y bueno, ya que estamos acá presentándonos, permítanme también entrar a mencionar todos los miembros del canal, que siempre es muy lindo poderlos nombrar uno por uno. Y a mí me gusta incluso mostrar los banners de sus respectivos cuentas con que se han conectado, ¿no? Miembros del canal que ya van sumando, vamos acercándonos a la veintena. Para hacerte miembro del canal, bueno, pues hay que ir al canal. Y en algún momento, en alguna parte del canal, no sé si directamente pinchando este enlace que te estoy compartiendo en los comentarios, si pinchando el enlace o no, pero en alguna parte debe decir la tecla de unirse o join. Y ahí, por supuesto, bueno, pues haces una contribución mensual. OGD quiere jugar ajedrez esta noche. Tal vez lo podamos hacer. Puedes comenzar tú con tu primera movida, OGD. Miembros del canal. Glar, miembro del canal, Karen P. Esto es por orden que, como YouTube lo tiene listado. Miembro del canal, o más o menos, Taina Santa María Lee. Miembro del canal, Maura Candelaria. Miembro del canal, César Morales. El miembro, Ríos K9, Shepherd Dog. Miembros del canal, Luis Velardo. Espero que nos esté escuchando algunas noches, aunque no hemos visto muchos comentarios. Y Memphis99, siempre te extrañamos a la hora que te unas. Muy bien. Querido Rolo Domínguez, que apareces más por los días que por las noches. Eres muy bienvenido aquí siempre. Gracias por haberte hecho miembro del canal durante un tiempo. Y el resto de las personas, bueno, pues ahí está. Free Citizen 211. Ahora se ha borrado porque está muy grande el banner, tengo que cambiarlo. Free Citizen 211. Tal vez tenemos que hacer varios banners. Esto es muy sencillito de hacer. Gerardo Alejandro Céspedes Gómez. Alexei Fernández Donate. Amigo Alexander Oliveros.
Si estás aquí todavía con nosotros, entre los poquitos, amigo, hermano Renier Marichal, el hermano poeta que vino aquí, que leyó y que ha traído a otros ángeles con él, Manuel Mérida, estás escuchándonos ahora mismo, Manuel. Yo sé que no en mi ahora, sino en tu ahora, que es el ahora. No hay dos. Así que sí estamos en total sincronía, Manuel Mérida y nosotros, los 14 insomnianautas. Mulata Libre, querida. Lala, querida. Y el miembro pues, más reciente de nuestro canal, que se hizo miembro hoy mismo, ML López. Bienvenidos todos y muchísimas gracias a todos por el apoyo, por la solidaridad. Venga, vámonos a la recta final de... ¡Qué cómico! Un día vino Capablanca aquí, leímos un poquito. Yo doy clases online de ajedrez. Amada Taina. Sí, claro que si sí eres millonario, OGD, sin tener un dólar, por supuesto. Yo doy clases de ajedrez online para el Chess Club de Ajedrez de San Luis. Ahora no lo estoy haciendo ya por el doctorado, ¿no? Que va a mayor ritmo, pero incluso hay una página web en el Chess Club de San Luis que todavía tiene mi nombre allí. Con un poco de suerte, pues se los voy buscando y se los comparto, ¿no? La página donde estaba, o a lo mejor ya me quitaron, ¿no? Porque como hace tanto tiempo que no enseño, o tal vez el programa ya no existe. Estoy ahora mismo buscando la página de ajedrez Digital Classroom. Y pues ahí, por supuesto, enseñan grandes maestros, pero también enseñan personas que no son grandes maestros, que son simplemente amantes del ajedrez y que pueden enseñar a los jóvenes. No encuentro ahora directamente el link, tal vez lo han quitado, pero está en la página de ajedrez del Chess Club de San Luis. Se las voy a compartir el link del Chess Club de San Luis, pero más allá de eso, lo mismo también, por supuesto, con mucho amor, no tiene que ser a través del Chess Club de San Luis, puede ser en persona, pues en persona o a través de Zoom o de StreamYard, pues. Hoy no vamos a poner el tablero, con gusto, ojalá me ganaras, OGD, pero hoy no podemos poner el tablero. Estamos con Rafaela Chacón Nardi. Si quieres, puedes hacer las movidas, escribirlas en algunas de ellas y empezamos por aquí. Yo te puedo hacer la movida peón 4 rey o E4, pero hoy no podemos poner el tablero porque estamos hablando de Rafaela Chacón Nardi. Vamos a la recta final de esta extraña poeta de los fríos y las soledades en la isla del sol enceguecedor. Thank you.
cubanos siempre obsesionados con sus huesos. A mis huesos, Rafaela Chacón Nardi. Dislocados, sin rumbo ni destino, rotos de acá hasta allí, de sur a norte, dejando el cuerpo inútil, sin soporte, negándome el andar y hasta el camino. Así vino a mis huesos, así vino este ser y no ser, cruz o resorte, esta inmovilidad, este mal porte, este confiar en yesos y platino. Solícita la muerte, vigilante, anduvo tras de mí hasta mi caída. Me acompañó, solícita y amante, en los amargos días y en la calma del hospital, mas regresé a la vida con terquedad de sol o agreste palma. Poema a los huesos que nos fallan, ¿verdad? Soledad, callada estancia, reino del silencio sirio, desvaneciéndose lirio, que ya no es más que fragancia. Misteriosa es su sustancia, de olvido se hizo de fina bruma en que todo termina por borrarse, casi muerte, largo sueño, extraña suerte a que este amor nos destina. Solo de mar. Rafaela Chacón Nardi. Ella tiene muchas pequeñas décimas, poemas poemas supuestamente para niños. Esta cosa del poeta cubano de sacarle una décima a todo, ¿no? Y he encontrado varias de ellas, algunas de ellas muy notables, por cierto, ¿no? Algunas de ellas realmente notables. Algunas, en mi opinión, permítame, esto no es una clase de literatura ni remotamente, esto es una clase de vida, ni siquiera una clase, esto es un aula donde nos hemos enjaulado a nosotros mismos acá. Algunas yo lo que siento es esta cosa formalista, ¿no? De que hay que decir tres o cuatro cosas bonitas, y entonces la rima, la fórmula de la rima, pues a mí eso me interesa realmente menos, ¿no? Cuando se siente la vocación formalista. Pero hemos tratado de encontrar para ti momentos donde siempre aparece el ser de esta cubana en revolución. Hola, HHL, andamos por aquí con Rafaela Chacón Nardi. Y hola también Gerardo Alejandro Céspedes Gómez, te acabamos de presentar. Estamos empezando un poquitico más temprano y por eso se hace un poco más difícil. Venga, Solo de mar, Rafaela Chacón Nardi. Dulce morada es esta que me invento, calladamente azul, azul y sola, en marinera tierra caracola para la fina música del viento. Dulce morada es esta que presiento, terrenal y celeste, playa y ola, que al aire transparenta y torna sola su luz y ritmo en libre movimiento. Los muros de alta espuma, los vidriados, espejos de agua y nácar recamados, y las ocultas puertas de agua viva, y mucho olvido y lágrima cautiva, y mucho gozo y soledad salvada en mi increíble azul. Dulce morada. Tenía un don de líneas, un don de versos, ¿verdad? En mi increíble azul. Dulce morada. Esta es la poesía, coño, que tenían que habernos enseñado en los libros de primaria. Los niños no somos come mierda. Los niños estábamos ávidos y buscábamos. Esta es la poesía que tenían que habernos enseñado de Rafaela Chacón Nardi en los libros de lectura 3.
Lectura 5. Ágil ser. Ay, amor, ay, amor. Si yo pudiera recién nacer de mi sombra, mientras la pena te nombra desde mi voz prisionera, ay, amor, yo bien quisiera volver a vivir, moverme, transitar, estremecerme, ágil ser de pie y cadera y rescatar de esta espera la cruz de mi cuerpo inerme. En varios momentos, por sus dificultades físicas, bueno, de la edad, del tiempo, de los huesos, de los ojos, ustedes notan cómo ella trató de convertir esta dolencia también en belleza sublimada, digámoslo así. No trabajó el horror. Rafaela Chacón Nardi no trabajó la poesía como debacle, como devastación, que a mí me interesa mucho, por supuesto. Ella trabajó lo lírico. Trabajó lo lírico. Aquel que a cuál prefiero, no a aquel que sus cabellos ató a la muerte, no a aquel que andaba pálido juntando estrellas, sino prefiero al que supo un día quemar sus naves y se entregó al combate y al amor sin consultar la rosa de los vientos ni el candor de mi sangre o su misterio. A ese prefiero. Plaza sitiada. A la ruptura no siguió el olvido. Me asaltas y alucinas cuando nace el crepúsculo. Copia tu voz mi oído, no sé por qué misterio. Y percibo tu rostro desde estos manuscritos. Me persigues, me vences y a ti sigo enlazada. Te haces sentir en música y silencio. Soy tu último refugio, soy tu plaza sitiada. Cércame así, sorpréndeme, créeme así, convénceme que en este nuestro extraño paraíso, lucero y luna, en lo íntimo seremos, y cuerpo, y sombra, y mar, y acantilado. Hogar. Tú y la casa, tú y las flores, tú y los libros desmandados y los papeles volados por revueltos corredores, tú y los limpios resplandores del verano, tú
y la huida de la soledad sin brida. Se van los miedos mortales, tú y las cosas habituales, devolviéndome a la vida. Un relámpago oscuro dio a tus ojos su resplandor de olvidos, y a tus manos un pequeño temblor de ira o de miedo, y a tu boca grises palabras que no escuchó nadie. Tan solo yo y mis ojos, yo y mis manos, yo y mis ávidos labios, supimos que te habías desplomado. Puro espejismo, andabas, conversabas, pero habías muerto ya, al borde mismo de un malogrado sueño. Desde tu nombre crece la nostalgia, un libro se adelgaza en sombra y agua, y la sangre en puntillas danza limpia y desnuda. Mi corazón, con su filo de agudísima plata, hiende los aires como un pájaro triste, sin patria, sin amigos. Caribe de islas tatuado, mar indio, cristal reñido. Caribe, lago perdido en alegría tallado. Mar de tierras penetrado, mar de música afilada, seda verde y ondulada, acariciando la tierra, anillo de agua que encierra la luz de la madrugada. Una mujer desde su isla canta. ¿Es su guitarra huésped de la brisa? Llueve en su corazón la primavera, recorre el litoral con una rosa de fuego entre las manos sosegadas. Y al mar amante, ella entrega, libre y sola, su alma a trasluz y su epitafio breve. Poema a Cuba desde lejos. Pura como las flores del coral más antiguo, o un espejo de conchas entre la arena virgen. El transparente verde de tu raíz marina crece y se mueve al aire tranquilo del verano. Qué manos invisibles, qué dedos de agua y cielo trenzan tu cabellera a la orilla del alba. ¿Quién da al temblor pequeño que crece entre la espuma, breve columna tenue de plata o de rocío? Lentas llamas descienden a quemar tus arenas, donde se pierde el agua y toda luz se quiebra. Mar de tierra, peñasco que las olas dibujan, rosa del mar isleño, tierra de gaviotas, imagen tuya erguida desde una tibia música como el rumor lejano de playas olvidadas. Me naces de repente en la alta luz herida que entrega al alba el cobre de tu color trigueño. Olvido la distancia, sueño que te habito, me llegas en la llama y en la flor y el viento. Mi corazón te ciñe de amor cada mañana, patria de las espumas, tierra pequeña y tibia. Thank you.
qué será soñar, ¿verdad? Días sin regreso, Rafaela Chacón Nardi. ¿Qué es el soñar? ¿Qué es la vida por el tiempo vulnerada? ¿Qué importa la dicha hallada o la esperanza perdida? ¿Qué más da el llanto, la herida, el goce, la desventura? ¿O el azar que transfigura el amor en cruel olvido cuando está el cuerpo aterido y al pie de la sepultura? Van Gogh, los girasoles de Van Gogh, Rafaela Chacón Nardi. ¿De qué semilla han nacido tan violentos girasoles? ¿En qué fuego, en qué crisoles su fiero cobre han fundido? ¿Qué palpitar, qué latido, qué temblor los estremece? ¿Qué espiral nace y perece en tan altiva corola? ¿Qué tristeza de alma sola de su desamparo crece? El cuadro aquel de Vermeer. La joven del turbante azul turquesa llena de luz la sala del museo. Permítame a ver si podemos mostrarlo. Ya no, teníamos que... Ustedes saben cómo se hace este podcast. Huyéndole al tiempo y recuperando al tiempo. Y de aquí, pues no nos queremos ir de ninguna manera. Estoy tratando de buscar el cuadro que ella está hablando, pero me va a costar trabajo. Bueno, supongo que sea algo así como esto. Así que lo vamos a hacer igual. Venga, estoy subiéndolo ahora al podcast. Porque bueno, ustedes vieron este poema hermoso, intenso, a los girasoles de Van Gogh, que termina con, bueno, con este verso fuerte, ¿verdad? Qué tristeza de alma sola de su desamparo crece. El cuadro aquel sobre una obra de Vermeer. Joven del turbante azul turquesa, llena de luz la sala del museo. Ella ha vencido el tiempo, yo la veo amaneciendo en toda su belleza. La primavera de su vida empieza y en flor se anuncia aquí resplandeciente. Su doncellez eterna se presiente, pues en la magia real de su pintura la concibió Vermeer con galanura en el minuto del amor naciente. Unicornio escapado de un tapiz. Esplendía con nívea galanura entre nobles doncellas y donceles el unicornio, rey de los corceles, de heráldica emblemática figura. Cambió su bienestar por la aventura, soñador quiso ser y peregrino, sedujo a la princesa en el camino, mostró su corazón al descubierto y en esta fuga audaz el campo abierto le pareció un palacio clandestino. Detengámonos en este pequeño verso de un poema completamente olvidado, completamente desconocido. ¿Cuántos cubanos están pensando en Rafaela Chacón Nardi esta noche? En esta fuga audaz, la del unicornio, pero también la tuya, el campo abierto, que el campo abierto nos parezca un palacio clandestino. Taina, disculpa, no había visto tu contribución. Y bueno, pues muchísimas gracias. He estado leyendo como loco aquí, conectado contigo. Cuando me meto en el texto, pues nos vamos por los huesos y nos conectamos, casi la veintena de personas que estamos aquí.
Muchísimas gracias. Para los que les provoca curiosidad, ¿qué está haciendo Taína con CLP? Yo no sé qué significa eso. Pueden ser Chilean Pesos, pero puede ser cualquier otra sigla o acrónimo maravilloso. Corazón, libertad, pasión. 10,000 de eso. Y HHL, hermano, muchísimas gracias también por la contribución. Me disculpas la tardanza en agradecerte. Lo estaba leyendo como loco, leyendo enamorado de ti. Y también, bueno, un poco antes, Argenis Hernández, desde Washington, D.C. Si no se quedó dormido ya, pues aquí estamos. Muchísimas gracias a todos por la presencia, que es la contribución también más linda. Venga. Color de Amelia, por supuesto, Amelia Peláez. De un planeta azul venía su manera delicada de teñir de añil la nada, o la penumbra se abría, el alba al cristal vencía su muy singular manera de hurtarle a la luz primera su secreto, y mil y una fórmulas de sombra y luna, de turquí y de primavera. Cerámica sobre una obra de René Portocarrero. Mariposa que te niegas a morir, libre y segura, vi yo nacer la hermosura que al fuego sellado entregas. Ardes sin arder y juegas a ser reflejo encendido en tu barro estremecido, pintor y a un tiempo alfarero, se inventó Portocarrero la luz del trópico herido. La luz del trópico herido y tal vez también la luz del trópico hiriente. La luz que ciega, la luz que no, de la cual se aburre el pavo real de tedio en las tardes. La luz del trópico herido. Gracias por tener estas palabras en ti, Rafaela Jaconardi, y compartirla con todos nuestros hermanos acá y nuestros amores. Dulce palabra es el olvido. Dulce palabra es el olvido. Triste tal vez, gris acaso, pero yo la quiero al paso que desdeño lo vivido. Nada más dulce que olvido, mejor que glorias de amante, mejor que ansiada y quemante lágrima, mejor que herido corazón y amor cambiante. Prefiero tu paz, olvido. ¿Cómo decirle adiós a la amargura? ¿Cómo volver a ser la que había sido? No supe más de beso enardecido, ni doble palpitar, ni fiel ternura. Ávida pena se trocó en ventura, por obra de este amor, ay, bien nacido, y recobré el sosiego ya perdido, y regresé a la luz. Ya no padezco, como lirio salvaje en ti florezco, vuelvo otra vez a ser la que había sido. Sinsonte que ya no es. Rafaela Chacón Nardi. Que es un octosílabo, ¿verdad? Sinsonte que ya no es. Rafaela Chacón Nardi. Déjame ver mi nombre. Orlando Luis Pardo Lazo. Yo también tengo un nombre en octosílabos. Orlando Luis Pardo Lazo, por la orilla floreciente que baña el río de Yara donde limpia clara. Tenemos nombres en octosílabos. Dime, por favor, dime ahora mismo tu nombre. ¿Es un octosílabo, un decasílabo, un alejandrino? Me acabo de descubrir que mi nombre es un verso. Sinsonte que ya no es, toda la música queda en ti, sinsonte cuajada, música libre, soleada, al totrino de aire y seda,
Desde el río a la arboleda iba tu canción erguida, al silencio bien ceñida y a la soledad negada, cuando de pronto, baleada, se apagó como tu vida. Colibrí, tornasolado rumbo desceñido, color de primavera sol viviente, de corola a corola reluciente, y en verde, azul y malva bien bruñido, recompone la luz su prisma ardido entre el ramaje de la fronda oscura, su eléctrico brillar y plata pura, el cristal de los aires ya golpea, en vértigo se acerca, centellea, bebe en flor y vuelve a la espesura. Rosa de los caminos interiores, más cierta cuanto más imaginada, tan tímida, tan frágil e intocada, tan íntima en oscuros esplendores. No te deslumbren falsos amadores, no en oropeles quedes fascinada, que un alma solo en sueños revelada, que un pecho sin falsías ni temores te encenderá en latidos y en ardores, te hará tangible al fin y bien amada. Agonizo, sueño, me hundo en la penumbra temida, desciendo lenta y vencida hasta el límite profundo de las tinieblas. ¡Qué mundo me enciñe! Dejo la urna de vidrio y de mármol frío, mi corazón ya sombrío y su rosa taciturna. Lirio. Luna de nieve quebrada en 6 pedazos de seda, entre las hojas clavada, luna en 6 rayos cortada, luz en pétalos de albura, en la rama verde oscura, raso blanco y perfumado, nácar de luna rasgado en 6 rayos de luz pura. Y por último, una última décima antes de ir al último poema. Mediodía. Mediodía cegadora, luz como flameante espada, lumbre celeste volteada de un solo golpe. Es la hora del color desnudo. Dora el aire al perfil del día y levemente atavía de chispas niebla ligera, muerte de las sombras, fiera luz vertical. Mediodía. Y las escribió precisamente en medio de la más fiera dictadura de Cuba, que fue la de Batista. Escribió estas décimas tituladas Libre la tierra más pura. No quisiera haber nacido en otra tierra que en esta. El cielo siempre es fiesta con el azul más erguido. El aire tibio y herido desde el monte a la llanura. Verde tierra en su ternura un tiempo tan firme y leve que ni el invierno se atreve a desvelar su hermosura. Isla de la primavera quemada de sol y cañas, tierra que manos extrañas quieren volver extranjera. Isla mía, te quisiera libre desde el mar al cielo, sin ansiedad ni recelo, sin ajeno poderío, tuyos la palma y el río, nuestros tu sol y tu suelo. Pues te queremos así, no ron ni cintura ardiente, sino libre y diferente para ser dignos de ti. De San Antonio Maicí no nos queda otro camino, ni tierra sin campesino, ni campesino sin tierra.
desde el llano hasta la sierra, dueña tú de tu destino. Ay, cómo duele saber que por los cañaverales, que por los viejos centrales, ya nos van sangre y poder. Ay, cómo duele entender que la tierra está vendida, que se nos escapa herida y muere en manos ajenas. Ay, cómo duelen las penas cuando va en ellas la vida. Pero no hemos de quedar en llanto crucificados, que hay sueños muy bien soñados que debemos recordar. Vámonos a rescatar la tierra de su amargura, a conquistar su ternura a golpes de sangre o duelo. Quede bajo un libre cielo, libre la tierra más pura. Sí, no entendí, Renier, ¿pasó algo o alguna situación técnica? ¿Con alguna situación, el glitch? ¿O el glitch es el poema? El glitch es Fernando Rojas. Ahí está Luis Carbonell ya completamente ancianito, tembloroso, todavía con la poesía, manteniendo la lucidez, la luz de su cerebro. Vamos a leer el último poema. ¿Recuerdan que les hablé de Dora Alonso hoy? Pues sí, yo creo que recordaba exactamente esto. Rafaela Chacón Nardi fallece el 11 de marzo de 2001, y por esa misma fecha yo estaba hablando con Dora Alonso para organizarle un homenaje a través de la revista Extramuro, con la que yo me había vinculado como editor después que me botaron del Centro de Biotecnología. Y pues Rafaela Chacón Nardi, la noticia de su muerte 11 de marzo de 2001, y después recuerdo claramente muy pegada la noticia de la muerte de Dora Alonso, pues el 21 de marzo de el 2001. Dora Alonso con 90 años y... pues Rafaela Chacón Nardi, bueno, pues había nacido en el 26 bueno, yo no sé calcular rápido, son como 75 años el 11 de marzo del 2001. Vamos ya al último poema de esta noche maravillosa. Parecía que iba a ser breve, pero no ha sido breve, se ha prorrogado. Sí. Palabras al sur, de Dora Alonso. Allí, donde la rosa es áspera y de cera, donde un asombro de serpientes permanece en el viento, no sé por qué destino, hay turbias manos blancas que presiden el asalto más rudo a las palomas, y todo el aire puro es combatido, y derriban el cielo por el solo delito de ser cielo. ¿Qué moradas estrellas te saludan con esta luz violenta? ¿Qué temibles tus pájaros afilando puñales desde su árbol nocturno? Y este oscuro silencio tan familiar al sueño y a la muerte. Allí están en espera los heridos, de espaldas a la noche, con la sangre violada sin quererlo. Miran desde la luna de sus huesos, sueñan desde sus tibias amapolas, vigilan a la sombra de las cruces. Esperan con la larga paciencia de los sueños y la sabiduría de las cuencas deshabitadas, el minuto que quiebre los espejos, ese en que caerán las manos turbias, las banderas del odio, el cobre y sus estrellas, y el blanco cuello de los que van del brazo de la muerte, ciegos al alba que transita, inevitable y firme por la tierra.
Amigos, amores, casi a las 2 horas, pues nos vamos a casa. Ha sido lindo contar con Rafaela Chacón Nardi esta noche. No hemos hablado casi nada de ella. La poeta que escribió Cubierta de transparencia mi isla, Mar arriba y mar abajo mi isla, Verde agujas de palmas y música abierta al viento y a las espumas mi isla, Pequeña, blanca, mi isla. También la poeta de los versos a veces más ridículamente revolucionarios, a veces como este último de Canto al Sur, Palabras al Sur, obviamente tal vez refiriéndose a la revolución latinoamericana, pero desde una lírica, desde un esfuerzo de mujer libre, intelectual, inteligente. Creo en la paz, creo en los niños, las palomas, la libertad, el llanto y la alegría. Creo en tu corazón, la luz, la patria nueva y nuestro amor unánime a la vida. Dejémosla así, porque esa patria nueva puede ser la patria de la libertad, la patria que ella concibió como patria de la revolución o patria de lo que fuera. Ahora, pues, su creencia en la paz, los niños, las palomas, la libertad, el llanto, la alegría, en tu corazón, en tu luz, en la patria nueva y en nuestro amor unánime a la vida. Esto es patria y vida. Rafaela Chacón Nardi, hoy del lado de la libertad, hoy del lado de la belleza, hoy del lado de la verdad. Muchachita republicana, mujer burócrata en revolución, gracias por existir, Rafaela Chacón Nardi. Gracias por tus poemas en los libros de lectura de infancia. Ojalá hubiéramos conocido más de ti. Gracias por tu risa en medio de lo no tan risueño. Vámonos a casa para que sea la intensidad de las apenas 2 horas. La cita es hoy, hace ya ratito, que son el miércoles 8 de septiembre del año 2021. Bendita la Virgen, bendita la Madre de todos los cubanos y bendita también la mujer cubana Rafaela Chacón Nardi. Benditos todos ustedes. Nos vamos a casa. Va a ser un día complicado para mí y todos los días lo van a hacer a partir de ahora, pero bendita también la complicación, así que nos vemos en la noche. Venga María Victoria desde las persianas de mi caso, de mi casa, no de mi ocaso, sino de mi casa. Venga María Victoria Erazo Olexa, a ti te mando un beso y un abrazo. Cierren el círculo, somos ahora la misma veintena. Vámonos retirándonos pausadamente y compartimos un par de músicas antes de dormir o de comenzar a brillar en el miércoles del mundo. Nosotros, los cubanos aparecidos, los espectros que vamos a recuperar nuestra corporalidad, nuestra presencia, nuestra pertinencia, nuestra pertenencia. Os amo, mi vida. Os amo. Hasta hoy. Thank you.
Thank you.
Good night, everyone. Good night. God bless you all.